Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Semana, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Esta noche tendremos una edición especial sobre la pandemia del coronavirus y la amenaza que representa para Nicaragua, donde esta semana ya registró varios casos positivos. Les presentaremos una encuesta de la firma Sid Gallup, que resume la opinión de la población sobre el manejo que ha hecho el presidente Ortega ante esta crisis de salud pública, en la que el gobierno se resiste a declarar una emergencia nacional. Hablaremos con dos nicaragüenses residentes en Italia y España, que están viviendo bajo el coronavirus ante medidas de cuarentena. Germán Ramírez, quien se encuentra en la ciudad de Bérgamo, en el norte de Italia, el epicentro de la epidemia en ese país, y Scarlett Castillo, residente en Zaragoza, España, donde esta semana falleció la nicaragüense Nereida Palacios por el coronavirus. Les presentaremos el análisis del doctor Víctor Tercero Gómez, nicaragüense experto en estadística y ciencia de datos en el Tecnológico de Monterrey, en México, sobre los escenarios del coronavirus en la salud de los nicaragüenses si no se adoptan ahora medidas preventivas. Y aquí en el estudio estará con nosotros el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, para conocer la posición de las cámaras empresariales del sector privado ante la emergencia no declarada por el gobierno del coronavirus. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Nicaragua registró sus primeros dos casos positivos de coronavirus. El primero es un hombre de 40 años de edad que regresó a Nicaragua vía aérea desde Panamá, de acuerdo a la vicepresidenta Rosario Murillo. Confidencial confirmó que el contagiado, conocido como caso cero, es un militar activo del Ejército de Nicaragua, quien fue internado el 18 de marzo. La ministra de Salud, Carolina Dávila, aseguró que ya habían localizado a todas las personas que tuvieron contacto con el paciente afectado. Murillo anunció una segunda persona contagiada este viernes. El segundo caso positivo había viajado a Colombia y padece de una serie de patologías que fueron expuestas en cadena nacional por la vocera oficial. A pesar de que la pandemia ya está presente en territorio nacional, el gobierno no ha declarado algún tipo de emergencia ni medidas preventivas como cuarentena, cierre de fronteras y suspensión de actividades escolares. Por el contrario, la vicepresidenta Murillo ha persistido en sus planes de fomentar aglomeraciones de personas, contraviniendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud para frenar brotes. El gobierno realizó un simulacro nacional antidesastres esta semana, ordenó marchar a los estudiantes y desplegó este fin de semana a sus simpatizantes y empleados públicos para una visita casa a casa para supuestamente enfrentar el COVID-19. El régimen sigue manejando la irrupción de la epidemia con secretismo, mantiene la censura en la televisión y excluye a la prensa independiente del acceso a la información pública. Ni la presidencia ni el MINSA han informado cuántas pruebas de COVID-19 han practicado, pese a que médicos de distintos hospitales públicos y privados aseguran que han remitido al complejo Conchita Palacios decenas de casos sospechosos. Las autoridades tampoco han aclarado cuántos respiradores hay disponibles en los 19 centros hospitalarios que, según el régimen, están dispuestos para atender la emergencia del coronavirus. El gobierno anunció la llegada de una brigada de cubanos con la que producirán interferón alfa 2B, un retroviral que no es una vacuna contra el coronavirus y que tampoco ha demostrado su efectividad. El coronavirus sigue contagiando Centroamérica con celeridad. Los casos en Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala han ido en aumento, sumando hasta ahora más de 400 positivos y 6 muertos. Belice es el único país en la región libre de COVID-19. A excepción del comandante Ortega en Nicaragua, todos los presidentes del Istmo se han puesto al frente de la emergencia
informando a ciudadanos e incluso dictando medidas económicas paliativas. En Washington, la Organización de Estados Americanos reeligió como secretario general al uruguayo Luis Almagro. Almagro venció con comodidad en la votación a su contrincante, la ecuatoriana María Fernández Espinosa, exministra de Exteriores de Rafael Correa. La candidata del bloque promovido por Nicolás Maduro y Daniel Ortega obtuvo solo 10 votos de los países de la OEA, la mayoría de estos países caribeños, frente a 23 sufragios de Almagro. De esa manera, Almagro superó el umbral necesario de 18 votos para reelegirse. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a la encuesta de opinión pública sobre la situación nacional a raíz del coronavirus que realizó la firma costarricense Sid Gallup. Una encuesta que se hizo entre el 16 y el 19 de marzo entre 3.086 personas que respondieron un cuestionario a través de la plataforma de Facebook. Está basada en una muestra de residentes en Nicaragua que tienen acceso a Internet a través de dispositivos fijos o teléfonos móviles con un margen de error de más o menos 1.76%. Elmer Rivas nos presenta los resultados de la encuesta de Sid Gallup. Según la encuesta de Sid Gallup, entre 7 y 8 de cada 10 nicaragüenses no está de acuerdo con las medidas que ha adoptado el régimen Ortega Murillo ante la amenaza del coronavirus. Un 65% de los encuestados no tiene ninguna confianza en las medidas adoptadas por el régimen, 11% tiene poca confianza y solamente el 16% tiene mucha confianza, mientras que un 8% algo de confianza. Los encuestados cuestionan la no adopción de medidas preventivas de parte del gobierno, que contrario a las recomendaciones de la OMS, han convocado a aglomeraciones masivas, se niega a restringir el acceso por las fronteras y a cancelar las clases en colegios públicos o a decretar una cuarentena para promover el distanciamiento social que evite la propagación de contagios. Un 58% de los consultados afirma no tener nada de confianza en que las autoridades de salud puedan enfrentar la pandemia y un 20% dijo tener poca confianza. Solamente un 15% dijo tener mucha confianza y un 7% respondió que tiene algo de confianza. La desconfianza, explica el sondeo, es mayor entre los encuestados menores de 30 años y aquellos que tienen estudios superiores. Entre la mayoría de ciudadanos consultados por Sid Gallup, hay mucha preocupación por ser infectados por el COVID-19 en las comunidades que residen. Un 57% reportó estar muy preocupado, mientras un 25% dijo sentirse algo preocupado. Únicamente una minoría del 6% no teme nada al riesgo de contagio en su barrio o comunidad, y el 12% tiene un poco de temor. Según la firma encuestadora, quienes muestran mayor preocupación son las personas con estudios superiores y mayores de 25 años. 9 de cada 10 encuestados mencionó haber tomado algún tipo de medida contra el coronavirus. Sin embargo, las personas de 18 a 24 años y aquellos que no cursaron la universidad son quienes mencionan no haber tomado precauciones. Entre los que tienen empleo, el 94% afirma que continúa asistiendo a sus lugares de trabajo. Esta proporción aumenta a mayor edad y nivel educativo de las personas, indica Sid Gallup. El sondeo también preguntó a los encuestados cómo creen que estarán sus finanzas en el futuro, tomando en cuenta la propagación del virus y la respuesta gubernamental. El 52% cree que su economía estará igual, un 45% dice que estará peor y solamente el 3% opina que su situación mejorará. Dos terceras partes de los entrevistados por Sid Gallup afirmaron que pueden sobrevivir económicamente un máximo de 6 semanas, en caso de mantenerse la situación actual con el COVID-19. Mientras uno de cada 10 encuestados respondió que no tienen reservas y que en apenas una semana se quedarán en situación precaria. Eso es lo que dicen los resultados de la encuesta de Sid Gallup. Y ahora vamos a conocer de viva voz lo que opinan los ciudadanos en diversos puntos de Managua. Nuestro colega Maynor Salazar recorrió los mercados, paradas de buses, supermercados y centros profesionales para conocer qué opina la población sobre la amenaza del coronavirus bajo el régimen de Daniel Ortega
y esto fue lo que respondieron. El primer caso positivo del coronavirus desató la histeria en comercios del país. Los consumidores abarrotaron los supermercados buscando alcohol en gel y tapabocas, y en las calles los cuestionamientos contra el régimen orteguista van en aumento. ¿Qué opinas vos sobre la nula presencia del presidente Daniel Ortega al frente de la pandemia del coronavirus? Es una falta de respeto, de ética del presidente que tenemos en este país, porque vemos que estamos en ausencia de un mandatario que no puede mandar, dirigir a este país. Lo que ha venido sucediendo desde 2018 hasta acá, pues ha sido la misma actitud, una actitud inhumana, reacia a prevenir pérdidas de vida, o sea, no ha sido una actitud responsable en general. Cada presidente tiene su forma de gobernar y normalmente el presidente de Nicaragua que tenemos con él, él da muy poca entrevista, muy pocas declaraciones cuando hay unos casos similares. Más bien, la que ha dado la cara pues son el ministro de Salud. ¿Qué opina usted de la campaña del gobierno de la normalidad de visitar las playas frente a la pandemia del coronavirus? Cero, eso no debería ser. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de contagiarse con la muchedumbre que llega a esos lugares. Esa campaña de la normalidad siempre la han sostenido. Yo creo que aquí lo que le queda a la población es asumir un rol de autocuidado, aunque solo hayan algunos casos oficialmente, pero sabemos que hay más hospitalizados y que hay mucha vulnerabilidad en la población nicaragüense. Es irresponsabilidad por parte del gobierno. Como te decía antes, son acciones contrarias a lo que dicta la OMS. ¿Cuál es tu opinión sobre el silencio oficial del Ministerio de Salud y del propio gobierno? La mayoría de las personas ya sabe que si hay una persona infectada, además de esta, hay otras que probablemente o son portadoras o tienen ya la enfermedad. Entonces, como el gobierno no da información más acertada o si tiene más casos sospechosos, entonces genera la especulación y se crea esta situación que no le da certeza de nada a nadie. Sería bueno que den la información pues correcta, exacta, para que todo el mundo esté más consciente, pues tome más conciencia sobre este virus. No sé si esto tiene que ver con negligencia por parte de ellos, pero no sé, se siente como que hay una intención para que esto se expanda. O sea, todas las medidas que se deberían de tomar no se han tomado en ninguno de los casos. Es más, las acciones que se han llevado es como con la intención de que esto realmente se dé y haya más personas infectadas. ¿Qué opina ante un posible escenario de cuarentena usted? Bueno, en eso estamos todos, yo creo ya desde ahorita, en una cuarentena completa. Yo estoy exactamente guardado en la casa. Si ahora vine a buscar qué comer porque es la necesidad que tenemos todos, ¿no? Que es una medida que se requiere. Y junto con la cuarentena el gobierno tendrá que tomar otras medidas económicas para apoyar a aquellas personas, por ejemplo, que viven el día a día, que ese es el otro dilema que se tienen muchos. Sería la mejor decisión en este momento, porque en la etapa en la que estamos es la etapa de contagio. Entre menos personas estén circulando por las calles, estén saliendo, estén exponiéndose, reducimos el nivel de contagio. No vamos a evitar que el coronavirus se propague, eso no lo vamos a evitar, pero por lo menos van a ser menos víctimas, menos personas contagiadas. Eso es lo que dicen los ciudadanos en Managua sobre la amenaza de la propagación del coronavirus ante la indolencia del gobierno de Daniel Ortega. Continuamos hablando con dos ciudadanos nicaragüenses que ya están viviendo bajo cuarentena en Italia y España. Y ahora nos comunicamos vía Skype con Germán Ramírez, nicaragüense residente en la ciudad de Bérgamo, en el norte de Italia, ubicada a unos 40 kilómetros de Milán, una ciudad de unos 120 mil habitantes, que es la capital de la región de Bérgamo de 1.200.000 personas, que es considerada el epicentro de la epidemia del coronavirus, que ha dejado en Italia más de 40 mil infectados y más de 4 mil muertos. Germán, Bérgamo está en el norte de Italia, en una zona que cuenta con servicios de salud del primer mundo. ¿Cómo se desató esta epidemia y cuál es su dimensión hasta hoy?
Carlos, es algo que realmente todavía no se sabe a ciencia cierta. Todo empezó en un pequeño pueblo en las cercanías de Milán, que se llama Codogno, y desde ahí se ha ido propagando por toda la región de Lombardía, que es la región con diferencia más afectada en toda Italia. ¿Cuántas personas han sido infectadas y cuántos fallecidos hay en la región de Bérgamo y en la ciudad en la que vos vivís? Aproximadamente en la provincia de Bérgamo, que estamos hablando, que son 1.100.000 habitantes, hay 4.600 contagiados a día de hoy, pero esto continúa un aumento a cada hora. Por el momento hay 4.600. ¿Cuántas personas han fallecido en la provincia de Bérgamo y en la ciudad de Bérgamo? En la ciudad de Bérgamo no existen los datos, no publican los datos por ciudad, los publican únicamente por provincia. Y actualmente estamos ya a una cifra de 3.405 muertos solo en la provincia de Bérgamo. Ahora, ¿en qué momento las autoridades reconocieron la epidemia y tomaron acciones? Porque la propagación supone de que pasaron varias semanas sin que verdaderamente se establecieran medidas preventivas. Sí, esa es una gran problemática, una de las grandes cosas que se le reclama al gobierno italiano, es la mala gestión. Cuando se descubrió esto y cómo la investigación con este tipo de contagios, es muy importante detectar al que está contagiado, al paciente cero, al paciente uno, y cortar la cadena de contagio. ¿Y cuáles son las medidas que adoptó el gobierno finalmente? En este momento vos estás viviendo bajo una cuarentena. ¿Desde cuándo? A ver, han habido varias etapas. La primera etapa fue a partir del aproximadamente del 23, 24 de febrero, en donde se decreta el cierre de las escuelas, universidades, en general, en solo la región de Lombardía. Esto posteriormente siguió a decretarse el cierre de las escuelas en toda Italia y posteriormente llegamos al periodo de cuarentena general, en donde se cierra toda la actividad comercial de todo el país. Luego han ido aumentando las restricciones, luego vinieron los cierres de fronteras. Ya no se permite salir, no se permite entrar, cierres de fronteras terrestres, luego las aéreas. Actualmente está todo paralizado, a excepción de las farmacias, los supermercados, la banca, nada más. ¿Cómo es tu vida cotidiana? La tuya, la de tu esposa, la de tus hijos. ¿Podés salir a hacer compras? ¿Cómo lo haces? Esto funciona así. No se puede salir a la calle si no es por una necesidad extrema realmente. O sea, ¿qué es lo permitido? Tenés permitido ir al supermercado, tenés permitido ir a la farmacia a buscar medicamentos, tenés permitido asistir a parientes ancianos. Entonces, a ver, la mayoría de las personas lo que hacemos es la compra en el supermercado la realizamos online, pero te ponen una lista de espera, entonces esta compra te llega una vez al mes aproximadamente, dos veces al mes aproximadamente si tenés suerte. Entonces, yo personalmente soy la persona que salgo de mi casa, la única persona que sale de mi casa y salgo cada 3 días al supermercado que me queda aquí en el barrio prácticamente, y voy a pie, tengo que ir con un salvoconducto en donde declaro de dónde vengo, hacia dónde voy y con qué motivo me estoy moviendo. Hay muchos controles de la policía por las calles, si te paran, te hacen el control, te exigen este salvoconducto, autocertificaciones que se dice aquí, lo controlan y comprueban la veracidad del mismo. Si logran demostrar de que estás mintiendo, a la primera creo que te caen multas, y después de la segunda multa creo que ya tienen derecho a una denuncia penal. O sea, hay controles fuertes, pero se necesitan más todavía. Entre tus familiares italianos, los familiares de tu esposa, ¿hay alguna persona que haya sido afectada por el virus? Sí. Para que tengamos claro, o sea, mi esposa es bergamasca, toda su familia vive aquí en Bérgamo, y sí, actualmente hay tres familiares que tenemos ingresados al hospital, son dos primos y una tía de ella que están ingresados, o sea, que han dado positivo y están actualmente ingresados en los hospitales. Pero las medidas que ha adoptado el Estado, esa cuarentena, esa restricción de la movilización, ¿ha sido efectiva o no? Y te pregunto eso porque esta semana se han visto procesiones funerarias en la ciudad de Bérgamo de camiones militares y las noticias hablan de que hay todavía
personas que ni siquiera han podido ser sepultadas, que no han podido entrar en los servicios crematorios y que los hospitales estarían siendo sobrepasados. Así es, así es. O sea, lamentablemente esa imagen de los camiones del ejército fue hace 2 días. Ha sido un golpe moral importantísimo para toda la ciudad, para toda Italia en general. El problema es que en los hospitales no se da más abasto, o sea, no se pueden mantener todos los muertos ahí, entonces se están habilitando iglesias, se están habilitando recintos feriales, ya sea para la construcción de hospitales como para el almacenamiento de los cuerpos. Realmente no permiten que los cuerpos se entreguen a los familiares, sino que simplemente se te comunica que tu familiar ha muerto y se te lo lleva prácticamente a cremar. Germán, ¿cómo se sobrevive económicamente en una epidemia? Tu actividad laboral está suspendida, tu esposa trabajaba en una empresa y está en la casa. Así es, o sea, es una de las cosas que más preocupa a la población. Aparte de lo que es el contagio en sí, la gente está muy, muy preocupada por la repercusión económica que todo esto va a tener. O sea, la gente está prácticamente parada en su casa, sin ingresos, a expensas de las medidas y las prestaciones que pueda proporcionar el gobierno, que se están realizando y se están poniendo en práctica. Pero es como que en el caso personal, estoy totalmente parado laboralmente, mi esposa también, y así estamos todos. O sea, es que no es el caso de una persona, de dos personas. Así está todo el país, todo está paralizado, no hay vuelos, por ende no hay turistas, por ende todos los hoteles están parados, están vacíos, están cerrados de por sí. Y es una cadena que está totalmente parada. O sea, no hay nada que hacer, está todo el mundo parado, todo el mundo está realmente muy preocupado. Aparte, se acercan los meses de verano, en donde la actividad económica sube por el ingreso y el flujo de los turistas, y a este momento lo que existe es una grandísima incertidumbre, porque no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación. Vos estás en comunicación con tu familia en Managua. En este momento en Nicaragua hay 2 casos positivos oficialmente confirmados. ¿Qué puede aprender Nicaragua de la epidemia que ha vivido, la crisis que se está viviendo en Bérgamo y en el norte de Italia? La primera cosa que tiene que tener clara es que no verla como que la crisis no va a llegar, no verla como una cosa ajena, no verla como que esto pasa en Europa, esto pasa en China y eso está lejos de nosotros y esto no va a venir aquí y nosotros somos inmunes. ¿Inmunes a qué? Es el primer error que se cometió aquí es el primer error. Cuando se empezaron a dar las primeras luces, nadie le dio importancia de vida, no se tomaron las medidas de prevención correctas y el resultado es este. Así que la situación que veo en Nicaragua es dramática realmente, porque es preocupante. Viendo lo que pasa aquí actualmente, no quiero saber lo que puede pasar allá ante semejante displicencia del gobierno, ante semejante ridiculez, diría yo. No tienen plan de actuación, no tienen nada prácticamente. Ese era el testimonio de Germán Ramírez desde Bérgamo, Italia. Y ahora nos trasladamos hasta la ciudad de Zaragoza, en España, para conversar con Scarlett Castillo, originaria de Chinandega, quien reside en Zaragoza desde hace 14 años. Scarlett, en la comunidad de Aragón, donde está la ciudad de Zaragoza, donde vive, se registran ya más de 360 casos de personas infectadas y por lo menos 17 muertos. ¿Cuándo y cómo se propagó la epidemia en Zaragoza? Pues aquí empezó poco a poco, la verdad. Como ya saben, el epicentro fue Madrid. Y bueno, pues ya saben que con tanta gente viajando todos los días, pues era normal que llegara aquí. Y para lo que está pasando en Madrid y en Barcelona, la verdad es que en Zaragoza está bastante controlado. En Zaragoza vive la segunda comunidad más grande de nicaragüenses en España, después de Madrid. ¿Cuántos nicaragüenses residen allá y qué se conoce de la situación en que se encuentran estas familias? Pues aquí en Zaragoza vemos cerca de 8.000 nicaragüenses empadronados en todo Aragón, una comunidad bastante grande. Pues la verdad es que la gente lo ha cogido bastante, bastante bien, por así decirlo, ¿no? La única pena y la única pega es por la gente que ha venido exiliada, que está sin trabajo,
que están obligadas a quedarse en sus casas, pues por lo menos sabemos que esas personas están tienen comida, servicios sociales y la iglesia le han dado comida y pues la cuarentena, yo creo que por lo que he podido oír, todos están bastante bien en ese aspecto. Esta semana falleció la señora Nereida Palacios, originaria de Jinotepe. Ella era pastora evangélica de la iglesia Senda Cristiana por el Avivamiento. ¿Qué se conoce sobre el proceso de contagio, la gravedad y el fallecimiento de doña Nereida? Pues por lo que se ha podido conocer, esta señora estaba últimamente bastante bien, ¿no? Se sabe que vino su hija, vino familia de Estados Unidos a visitarla y de repente se encontró bastante mala. No se sabe con certeza con cuánto tiempo de antelación a la muerte le diagnosticaron el coronavirus, pero sí sabemos que pasó unos días en la UCI. Y pues tuvo un fallo cardíaco, por lo que nos cuentan. En su familia hay otras tres personas que están infectadas, su hija, su yerno y el hijo de ellos, es decir, su nieto. Quiere decirle que sí se realizó una propagación de la enfermedad en su núcleo familiar. Exacto. Además, existe la preocupación de que gente que acudía a esa iglesia haya resultado infectada también con el coronavirus, porque por lo que se comenta, cuando empezó todo el alboroto de la pandemia, ellos hicieron una cadena de oración y vigilia, me parece, para pedirle a Dios, decían, para contener la pandemia y tal, con lo cual mucha gente fue a la iglesia. Se reunieron y estuvieron orando. Entonces, como saben, las autoridades en este tipo de casos no suelen ser muy abiertos, no suelen decir con exactitud para no crear alarma, ¿no? Pero sí que entre la población nicaragüense que la conocía y que acudía a su iglesia, hay un poco de preocupación. En los últimos meses, desde que ocurrió la rebelión de abril y la represión en Nicaragua, ¿han llegado más nicaragüenses refugiados a Zaragoza? Muchísimo. Desde el 2018 se notó cómo empezó a subir la población nicaragüense en Zaragoza. A partir del 2019 fue como el boom de los nicaragüenses y podía ir a cualquier sitio de la ciudad y te encontraba a uno, sobre todo a los nuevos, ¿no? Que vienen con el tema de buscar asilo, de buscar trabajo y mientras tanto pues buscar ayuda. ¿Y las medidas de seguridad social o la protección que el Estado puede brindar en esta situación de pandemia los cubre también a los refugiados? Todos los nicaragüenses que han venido a pedir refugio, todos han pasado por servicios sociales. No conozco a ninguno que no haya pasado por ahí. Entonces, servicios sociales es una entidad del gobierno que se encarga de ayudar a las personas que están en cierta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, le ayudan con el pago del piso o de la habitación, porque normalmente alquilan habitaciones. También con comida, cheques para que vayan a comprar a los supermercados, le echan una mano y estamos seguros que lo van a seguir haciendo. De hecho, durante la pandemia, uno de los establecimientos, por así llamarlos, que siguen trabajando, son los servicios sociales precisamente. En este momento, tu casa, tu familia están en cuarentena. ¿Cómo se vive tu vida cotidiana? ¿Desde cuándo estás en cuarentena? Pues en Aragón estamos en cuarentena desde el sábado. El viernes avisaron que se cerraban los colegios, las universidades, y a partir del sábado nos quedamos encerrados en casa. Sí que es verdad que mi pareja trabaja en un mercado, los mercados no pueden cerrar todo lo que son establecimientos que tengan venta de comida, todo lo que son productos básicos, no pueden cerrar, con lo cual pues tienen que ir a trabajar. ¿Por cuánto tiempo está establecida la cuarentena? De momento por 2 semanas, 2 semanas, pero es muy probable que se prorrogue. O sea, eso estamos todos muy seguros que en abril seguiremos de cuarentena. ¿Vos estás en contacto con tu familia en Chinandega?
¿Qué puede aprender Nicaragua de la manera en cómo se está enfrentando esta epidemia, bueno, en Aragón, en España, en otras partes? Pues mira, yo la verdad es que estoy bastante preocupada. Aquí es verdad que hay miles de casos en España, es verdad que ya han habido muertos, es verdad que la cosa está caótica, pero me preocupa más Nicaragua porque no se le está dando la importancia que debería tener. Un virus que apenas es conocido y que no veo que estén alertando a la población, no veo que estén haciendo nada. Entonces, lo que yo he podido hablar con la gente que conozco y con mi familia es que ellos van tomando medidas por sí solos, no mandar a los niños al colegio, evitar aglomeraciones, que es lo básico, pero no porque nadie se lo diga, o sea, las autoridades no lo avisan. De hecho, hemos visto desde aquí, y la verdad es que nos sorprende muchísimo, el otro día hablaba con gente de una ONG y me decían que les parecía increíble que el gobierno estuviera efectuando marchas cuando estamos en una pandemia. Eso es lo que dice Scarlett Castillo desde Zaragoza. Y si usted quiere conocer más historias sobre los nicas que se encuentran confinados en España por el coronavirus, los invitamos a visitar la revista New en el sitio web de Confidencial, donde estamos publicando sus crónicas. Y esperamos que más nicaragüenses residentes en otros países se sumen a esta iniciativa de comunicación y solidaridad. Continuamos con la posición de las cámaras del sector privado agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP sobre la emergencia no declarada del coronavirus. Veamos la entrevista con el presidente del COSEP, José Adán Aguirre. José Adán, hasta este viernes en Nicaragua se reconocían oficialmente dos casos positivos de coronavirus. No sabemos cuántos otros están bajo vigilancia, pero eso no ha cambiado absolutamente en nada la actitud del gobierno. No hay ninguna medida efectiva de prevención, se sigue promoviendo actividades masivas como el Plan Playa, ferias, el turismo. ¿Cómo reaccionan las cámaras del sector privado ante esta situación? Bueno, el mundo, Carlos, te está diciendo, no salgas, salvo que sea necesario, quédate en tu casa, mientras que en Nicaragua el mensaje es, vamos a la playa. Entonces, desde ese punto de vista, el sector privado, de manera responsable, actuando de manera responsable, ha estado trabajando sobre dos líneas, prevención y abastecimiento, porque aquí es vital el abastecimiento, es vital que la gente entienda que quedándose en su casa, no va a dejar de haber el suministro, el hecho de que haya cuarentena, porque esa es una realidad que ya está pasando aquí mismo en la región centroamericana, que haya toques de queda. Tenés toques de queda en Panamá, tenés toques de queda en Honduras, en República Dominicana, que son tres países del SICA, pero lo que se ha trabajado es para asegurar que ese abastecimiento no se detenga. Entonces, desde ese punto de vista, prevención para que más del 50% en el caso de la economía formal, entre 40 y 60% en el caso de la economía formal, las empresas han tomado la decisión de teletrabajar del trabajo remoto, buscando cómo minimizar, reducir la cantidad de personas que están trabajando. El problema de esto, Carlos, es lo que vos dijiste. Este es el único país del continente latinoamericano que no ha tomado ni una de las seis medidas que está tomando el resto del mundo. Ni siquiera es Latinoamérica, es el mundo. El problema es que mientras no se tomen esas medidas, el sector privado va a seguir tomando medidas, pero en una economía donde tenés formalidad e informalidad. Y es muy diferente la realidad de la persona que vive del día que las personas que viven de la economía formal. La otra medida que menciona el COSEP en su pronunciamiento es la promoción de la transparencia. Pero bueno, el gobierno hoy mantiene la censura en televisión. Este programa no se puede transmitir ni por el cable ni por la televisión abierta. Se mantiene la obstrucción del acceso a la información pública. La ministra de Salud brinda un informe, pero no se abre a la prensa independiente. La prensa independiente no puede asistir
a una conferencia de prensa del Ministerio de Salud? ¿Cómo puede haber transparencia si no hay acceso a la información pública? No hay transparencia. El problema es que, Carlos, lo vimos el primer día cuando el gobierno finalmente decidió entrar a este mundo y decir, hay un caso en Nicaragua. ¿Qué sucedió? Al día siguiente vos viste cómo la gente se desbordó para ir a los supermercados. ¿Por qué? Porque han estado bajo una narrativa que trata de vender que eso no va a pasar en Nicaragua. Cuando la gente ve que eso sucede, pues no tiene más que salir y hacer compras de pánico, que fue lo que se dio ese día. Nosotros hemos estado desde ese día diciéndole a la gente que nuestros centros de abastecimiento están preparados, que en esta situación hay suficiente inventario para los productos alimentarios. Hemos inclusive, con transparencia, señalado cuáles son los productos que no existen, cuáles son los que se quedaron pues sin inventario, que ya se pidieron, que vienen las importaciones en camino y que además en el caso del alcohol gel hemos dicho que la industria nacional también tomó la decisión de empezar a producir más alcohol gel. Entonces, el problema de la transparencia es que te provoca en la gente esta situación de incertidumbre que hace mucho más complejo, y ve lo que sucedió ese día. Lo que te está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que es que no haya concentraciones, al no haber esa transparencia, hacer este anuncio, lo que se dieron fue aglomeraciones en las puertas de los supermercados, provocando que la gente corra más riesgo de contagiarse. Este fin de semana se conocieron los resultados de una encuesta que hizo la firma costarricense Sid Gallup. Dice que el 76% de la población no está de acuerdo con ese tipo de medidas promovidas por el gobierno, como las aglomeraciones, y solamente el 22% tiene alguna confianza que el gobierno puede hacerle frente al coronavirus. Quiere decir que hay un reconocimiento de un vacío de liderazgo en el país. ¿Cómo se puede llenar ante la ausencia del gobierno? Estás en lo peor de los dos extremos, porque la gente no cree y por el otro lado tampoco siente que cuando esto explote va a estar la situación preparada, las condiciones preparadas para poder atender esta realidad. Por eso es que dentro de lo posible nosotros hemos tratado de mandar tres mensajes. El insistir con el gobierno que esta es una situación que es su responsabilidad y que por lo tanto tiene que realmente ser consecuente con lo que esto significa, con lo que esto, el enorme riesgo que existe en esto si no se maneja de manera rápida y oportuna desde el principio. Y los otros dos temas que ha sido, bueno, en la medida de lo posible, instar a las empresas que tienen comercios no esenciales y que pueden de alguna manera sobrevivir algún tiempo, que se aíslen, que se tome esa situación, esa difícil decisión. Y en el caso de las empresas, que es necesario que sigan trabajando porque tenés que producir lo que la gente va a comer, entonces trabajar con medidas de prevención, pero también siendo consecuentes del distanciamiento social que tiene que haber en estos procesos. Entonces, y por el otro lado, el tercer tema que ya lo toqué, que es al final de cuentas, mientras la situación no llega, porque hay gente que piensa que esto puede crecer cuando las lluvias empiecen, nosotros seguir trabajando en el tema del abastecimiento y que la gente sepa que se va a seguir trabajando en esa dirección. La encuesta reconoce un hecho real. A pesar de la falta de información, la gente conoce del coronavirus. El 89% de la gente dice que está tomando medidas a nivel personal y a nivel de su familia. Muchas de estas están asociadas con el manejo de la higiene y el lavado de manos. Pero, y el 94% dice que sigue trabajando, es decir, sigue trabajando o en empleo formal o en empleo informal. Vos decías que se está promoviendo el teletrabajo, pero la gente está concurriendo a los centros de trabajo. Es decir, eso significa que no existe en el país realmente una suerte de cuarentena como en otros lados. No, en este momento no existe esa decisión, porque al final nosotros lo que podemos hacer es instar. En esa realidad de dos economías, Carlos, ¿qué pasa? Nosotros, en el caso nuestro, economía formal, empresas grandes, con la posibilidad de poder mandar, ya se tomó decisión de que personas de 60 años, mujeres embarazadas, personas que están enfermas de antemano, están ya en su casa con goce de salario.
Eso no lo puede hacer una empresa informal o un comerciante informal. Esa es una realidad que nos lleva a qué vas a hacer. Mientras el gobierno no tome la decisión de asumir esto con la responsabilidad que lo están haciendo los otros países, que lo obligue a tomar decisiones, no solo de prevención, sino decisiones que ayuden económicamente a ese sector. Porque, por ejemplo. Pues, por ejemplo, el tema de lo que es el manejo de las normativas que se hicieron a finales del año 2018 en relación a que los que tienen financiamiento, los que tienen crédito, puedan no pagar 3 meses, por ejemplo, estos créditos o 6 meses estos créditos en función de ese cambio de normativa para que no sean afectados en su récord y no sean afectados en ese sentido los que están prestando, en este caso el sistema financiero. En El Salvador, por ejemplo, están promoviendo una moratoria en el pago de servicios públicos por 3 meses. En el pago de agua, en el pago de luz, y que luego eso va a ser pagado en cuotas a 12 meses de plazo. Esas son decisiones que tiene que tomar el gobierno, pero no las va a tomar Carlos mientras no de frente asuma conscientemente que ya es una situación que nos llegó y que hay que sumarnos a lo que están haciendo los otros países. El tema de la suspensión de clases, ya los colegios privados prácticamente lo están haciendo. Están en clases los colegios públicos. ¿Cuál es el problema, Carlos? En los colegios públicos los niños, la principal comida del día la tienen en el colegio. Si el gobierno no toma la decisión de darle esa comida del mediodía a los niños en su casa, pues esos niños van a seguir yendo al colegio y los vas a seguir exponiendo. Entonces, esa es una realidad. Organizaciones internacionales que están orientando al mundo en esta crisis, la Organización Mundial de la Salud y su expresión, digamos, regional, la OPS, dice la OMS, no deben promoverse aglomeraciones. El gobierno de Nicaragua lo hace, bien, gracias. Y aquí está la OPS bendiciendo las acciones que está realizando el gobierno. Hay un contrasentido. Totalmente. Nosotros decíamos esta semana que el director mundial de la OMS, o sea, la organización líder por encima de la OPS, está diciendo que la principal medida que hay que hacer, que se está viendo que es efectiva, que es la no concentración, pues aquí es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo te explicas que eso se dé? Porque antes vos podías caer en el famoso tema de la polarización y te decían pues que este era un tema que nosotros estamos queriendo polarizar una vez más en función de lo político. Bueno, el director mundial de la Organización Mundial de la Salud no va a estar tomando una decisión pensando que en Nicaragua ese es un mensaje político. Entonces la OPS, nosotros decíamos, ni siquiera tampoco la OPS se ha acercado al sector privado y decir, bueno, aquí estamos, ¿qué podemos hacer? En un país que saben que en esta situación que estamos, que no hay esa relación entre el gobierno y el sector privado, pues ellos deberían de estar buscando de qué forma el sector privado puede coadyuvar a esa mejora de no propagación. No lo han hecho tampoco. Ahora, según esa encuesta, decir, Carlos, aquí no hay una polarización de un país dividido en dos. Aquí por lo menos 8 de cada 10 personas están diciendo estas medidas no son sostenibles, el gobierno no tiene capacidad para enfrentar esta situación y no hay ningún respaldo para lo que están haciendo. Nos están dejando bajo la única opción que en este momento hay, que es que tomemos la salud en nuestras manos. Pero ¿hasta dónde eso va a ser efectivo? Porque esto es una decisión del gobierno, esta es una responsabilidad del gobierno. Entonces sí hay conciencia y esta encuesta lo refleja. La gente está clara de que esta es una situación que nos preocupa, que nos va a pasar y que se están tomando medidas de parte del ciudadano. O sea, nosotros tomando las medidas. ¿Eso en qué otro país está pasando? Este es el único país donde no hay una sola medida. Primero es la salud y después es la economía y tenemos que pensar que una vez que pasemos esta crisis, porque la vamos a poder pasar, lo que después viene es una situación donde definitivamente vamos a vivir una especie de segunda epidemia producto de esta epidemia que es el coronavirus. En caso de que la epidemia se siga propagando de manera más intensa, lo cual pareciera que es inevitable, ¿cómo valoras la alternativa de que se establezca
una eventual cuarentena y suspensión incluso de actividades en los centros de trabajo. La gente con la que nuestros periodistas han conversado, tanto del sector informal como trabajadores de la zona franca, dicen, si yo no trabajo, no como. ¿Quién le garantiza o qué alternativa se le puede ofrecer a los trabajadores frente a una situación extrema como esa? Es que, otra vez, ese es el gran desafío que tenemos. En las economías formales, probablemente ya hay empresas de zona franca que tomaron la decisión de cerrar el día de hoy. Hay una empresa concretamente que ya lo hizo. Pero esa empresa sí se puede dar el lujo de darle a sus trabajadores, mientras esté cerrada, el salario para poder seguir subsistiendo estas personas. Pero por el otro lado, tenés, y la encuesta te lo dice, que hay un 70% de las personas encuestadas que te dice que no tiene para pasar más de 3 semanas sin trabajar. Entonces, esa es la contradicción de la economía formal y la informal reflejada claramente en números. La economía formal de este país es 30%, la economía informal es 70%. Esta encuesta te refleja que el 30% de los encuestados puede sobrevivir después de 7 semanas sin trabajar. Pero los demás no pueden llegar a 7 semanas. Ahí es donde entra el rol del gobierno. Ahí es donde vos ves que Francia mete 300 mil millones de dólares, España mete 200 mil millones de dólares, Salvador toma las decisiones del gobierno, Panamá toma las decisiones del gobierno de aliviar la condición financiera de esta familia. Pero está solicitándole a un gobierno que no es democrático, a un gobierno que es autoritario, que se comporte con racionalidad. Lo que creo yo que el país está demandando es que se le ponga presión a ese gobierno para que enderece el rumbo, para que no nos lleve finalmente al despeñadero final, que sería pues ya una epidemia, una mortandad que se puede desatar en el país. Así es, y por eso es que como sector privado hemos estado aglutinados alrededor no solo del sector privado, sino de las organizaciones de sociedad civil, empoderando a la sociedad civil, empoderando a la ciudadanía para que realmente se pueda dar esta presión y de alguna manera trasladando también esta situación hacia el ámbito internacional y especialmente al SICA, porque hoy estás viendo que por primera vez hay un SICA que está trabajando día a día, sacando reportes día a día de lo que está sucediendo en la región. Ya dice que en Nicaragua hay 4 o 5 orientaciones importantes que no se están cumpliendo y no pasa nada. Y eso es por lo cual estamos yendo todos los días a los medios tratando de que se adquiera esta conciencia, pero no solo es el tema de ponerlo en los medios, es el tema, insisto, de lo que nosotros podemos hacer, creando estas campañas de prevención, haciendo todos los esfuerzos que estamos haciendo de educación, tomando las medidas que protejan a nuestros colaboradores, asegurando que tengamos el abastecimiento para el momento que va a tener que tomarse medidas más drásticas. Eso es lo que podemos hacer en este momento. Continuamos hablando sobre los posibles escenarios del impacto del coronavirus en la salud de los nicaragüenses con Víctor Tercero Gómez, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey en México. El doctor Víctor Tercero es experto en estadística y ciencia de datos y este fin de semana publicó en Confidencial un análisis sobre las proyecciones de víctimas fatales que podría producir el coronavirus en Nicaragua si no se adoptan ahora medidas preventivas para frenar la propagación de la epidemia. Víctor, las proyecciones oficiales del Ministerio de Salud sobre cuál podría ser el impacto de la epidemia del coronavirus en Nicaragua estiman que en 6 meses habrían 32.500 infectados y 813 fallecidos. En un artículo que publicaste en Confidencial, vos calculás un impacto considerablemente mayor. El número de víctimas se estima en casi 50.000. ¿En qué se basan esas proyecciones? Estas proyecciones que hago es un ejercicio matemático donde reviso escenarios. Algunos escenarios son extremos, otros son un poco más realistas, para ver qué pudiera pasar en diversas circunstancias. En el escenario más fatalista, es exactamente lo que estás diciendo. La cantidad de casos podría ascender hasta 50.000 fallecidos.
Pero estaríamos hablando de una epidemia generalizada durante prácticamente el 100% de la población se ha contaminado, ¿no? Y estos cálculos los sacamos de las tasas de mortalidad por edad que se ha estimado de este virus. Esa tasa de mortalidad, esa tasa de mortalidad por edad es diferente de acuerdo a los rangos de edades. ¿Hay una tasa promedio que se aplica a la población? Cuando quieres sacar grandes números, a veces tienes que trabajar con los promedios, ¿no?, para hacer las estimaciones. En el caso de, bueno, si nos vamos por edad, para 80 años, pues tenemos un 14.8% de probabilidad de muerte, y luego se va reduciendo a 0.2, y para los niños menores de 9 años es prácticamente cero la estimación. Si tomas en cuenta la distribución de edades en el país y empiezas a ponderar cómo las tasas de muerte de acuerdo al tamaño de la población en cada edad, te das cuenta que afortunadamente la población joven del país protege en buena medida, nos protege del coronavirus. De tal forma que al hacer el acomodo, la corrección por edades, Nicaragua tiene una probabilidad, el ciudadano promedio tiene una probabilidad de 0.75% de fallecer por esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los supuestos? Las correcciones por edades se mantienen, es nada más un global por la población joven. ¿Cuál es el supuesto sobre el que estás trabajando en cuanto a la tasa de propagación? Estamos hablando de un escenario como el actual, en el cual no hay ninguna medida de prevención efectiva de parte del gobierno, es decir, no existe cuarentena, no hay cierre de frontera. Ese es el escenario, digamos, más pesimista. Sí. Hay una tasa llamada R0, que lo usan los epidemiólogos, que es la tasa de contagio. Que una persona, en el caso del coronavirus, va a contagiar entre 1.5 y 3 personas a lo largo de la vida, del ciclo de vida del virus. Ese es el número que se ha manejado. La tasa que estamos manejando aquí es la tasa de crecimiento de la población de gente infectada diaria. Y esta tasa está basada, que está relacionada con la otra, pero es distinto. Esta tasa está basada en el promedio, en el ritmo promedio de crecimiento del virus en todos los países del mundo. Es la tasa promedio mundial. Que estoy usando como referencia. A falta de información, usamos como referencia qué pasaría si el virus se diseminara con la misma fuerza con la que se está diseminando en el mundo. ¿Cambiarían estas proyecciones si se adoptaran otra clase de medidas? Es decir, ¿has calculado cuál podría ser el impacto si el gobierno y el Estado y la sociedad nicaragüense adopta medidas estrictas de prevención como se están promoviendo en otros países? Hay dos formas principales con las que podemos reducir el impacto del coronavirus. Primero, tratar de minimizar la población en riesgo. ¿Sí? Tratar de que el virus no se disemine por todo el país, que no llegue a todos los rincones. Y por eso se habla mucho del distanciamiento social, tratar de reducir los contactos, tratar de reducir las movilizaciones, tratar de reducir la reuniones hasta familiares, para que se contenga y no crezca esta tasa, este grupo de riesgo. Entonces, controlando los grupos de riesgo, impidiendo que se salgan los grupos, podemos controlar la cantidad de población afectada, reduciendo la movilidad, reduciendo el contacto, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, como el distanciamiento social, higiene, monitoreo, aislamiento de casos, educación y comunicación pública, se logra reducir esta tasa.
que es uno de los hechos más sorprendentes, pues en Singapur o Corea del Sur. En el caso de Nicaragua, ¿cuánto se reduciría? Porque tus números siguen siendo considerablemente más altos de lo que ha dicho el Ministerio de Salud. Bueno, el número total de gente que se vería afectada es algo que tengo que dejar a discusión ahí de los especialistas, que pueden usar este modelo como guía para calibrar. Lo que sí podemos hacer, lo que sí queda claro con este modelo, es que aunque el número total de gente se mantenga constante, el hecho de reducir la tasa de transferencia lo que haría es que se aplane la curva. La curva que describe la cantidad de contagios por día, la cantidad de casos extremos que tendría al día, de tal forma de que no colapse el sistema de salud. Imagínate la mortalidad de este virus con un sistema de salud colapsado. La cantidad de muertes, la cantidad de gente afectada se multiplicaría. Por ejemplo, el número de camas que hay en los hospitales de Nicaragua, el número de respiradores, vos has hecho también cálculos sobre cuál es la capacidad de respuesta que tiene el sistema de salud ante el crecimiento de esta epidemia. Mira, en la según con las estadísticas del gobierno, pues tenemos entendido que hay poco más de 5.000 camas de hospital. Y estamos hablando de que en el peor de los casos tendríamos requerimientos de camas de 15.000 personas o más. Parece alarmante, pero basta ver lo que está pasando en Estados Unidos, basta ver lo que está pasando en Washington, en Nueva York, en España, en Italia, para ver que estos números no son una exageración, son números realistas, es lo que está pasando ahorita. Víctor, vos no sos experto en salud pública ni epidemiólogo, sos matemático, sos experto en ciencia de datos. ¿Cómo podrían incidir en estas proyecciones otros factores institucionales de salud? Eso que el gobierno llama, por ejemplo, el modelo de salud comunitaria. Yo no soy médico, yo veo datos y trato de explicar los datos y hacer un análisis de riesgo basado en datos. Lo que tenemos claro es que si ves el comportamiento del avance del coronavirus en otros países, por ejemplo en Costa Rica o en Corea del Sur, donde se están implementando medidas, la tasa de contagio se ha reducido, al menos en comparación con la proyectada para Nicaragua, si nos quedamos con la media mundial. Eso se traduciría en una menor necesidad de camas hospitalarias, una menor necesidad de hospitales. Reduciríamos el impacto del sistema de salud, permitiríamos que no colapse. Aún tomando estas medidas podría colapsar, porque estamos hablando que el sistema de salud cuenta con 5.000 camas, un poco más de 5.000 camas. Pero no todas esas están desocupadas. Muchas ya, el porcentaje de camas ocupadas no lo conozco. La cantidad de camas realmente disponibles para gente que tenga estos padecimientos va a ser mucho menor. Y estamos hablando de que una persona que tenga estos padecimientos probablemente esté 10 días ocupando estas camas. No se van a desocupar de un día para otro. Imagínate un caso donde estamos requiriendo camas de 1.000 por día. En este momento en Nicaragua hay dos casos positivos oficialmente confirmados. Seguramente hay decenas de casos bajo vigilancia y sospecha que el gobierno no le ha informado a la opinión pública. Pero la gente que está viendo esta entrevista preguntará, ¿esas proyecciones matemáticas acaso no son muy alarmistas o catastrofistas? Estas proyecciones matemáticas representan escenarios que podrían pasar si no se toman medidas. Son escenarios extremos que podemos evitar si seguimos los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Son escenarios que pueden ser reproducidos y tomados por científicos en Nicaragua para ayudar a calibrar un modelo y tener mejores proyecciones y generar una discusión que ayude a implementar mejores medidas en el país.
Eso es lo que dice el doctor Víctor Tercero Gómez desde el Instituto Tecnológico de Monterrey en México. Y si ustedes quieren conocer el análisis completo, los invitamos a visitar confidencial.com.ni. Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Científicos de todo el mundo se sorprenden al descubrir que en Nicaragua el coronavirus tiene efectos secundarios inesperados. Primero, mata la ironía. Los pueblos, que además estamos evidenciando que queremos ser cada vez más solidarios, más fraternales, sentirnos cada vez más acompañados y también, por supuesto, más seguros. Porque esta experiencia nueva, inédita, nos llama a todos a la comunicación, a la coordinación, a la comprensión, a la solidaridad y sobre todo a la convivencia armoniosa. Eso dice la vicepresidenta que vicepresidió la masacre de más de 300 ciudadanos y ahora hace hasta lo imposible por promover el contagio del coronavirus. Hay personas que andan alertando que las clases se suspendieron. En ningún momento nuestro presidente ni la compañera han dicho cierren colegios. Pero claro, tampoco podemos decir que no están haciendo nada. Los síntomas de las enfermedades respiratorias como la transmitida por el coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta y cansancio. Ese impactante y persuasivo video fue producido con el sencillo que Juan Carlos Ortega le expropió a un vigilante de Canal 8. Ha sido visto más de 200 veces en el canal de YouTube del 19 Digital, así que podemos asumir que ha salvado vidas. Otro efecto inesperado del coronavirus: promueve el pensamiento mágico. Sitio web de Canal 8. Nicaragua podría producir vacuna interferón para combatir el coronavirus. Eso es mentira. El interferón es realmente un tratamiento para la hepatitis C y algunos países como Cuba están experimentando su uso para tratar el COVID-19. Estamos a meses o años de que alguien produzca una legítima vacuna contra el coronavirus. Pero claro, detrás de cada mentira hay un deseo. Quizás la planta de vacunas Mechnikov finalmente va a servir para algo. El Sistema Nacional de Prevención de Desastres, SINAPRED, cambiará de nombre. A partir de ahora se llamará Sistema Nacional de Promoción de Desastres. El primer evento del SINAPRED fue el montaje de un simulacro multidesastre. De un sismo de magnitud 8.2 grados con una profundidad de 10 kilómetros frente a las costas de Puerto Sandino. La activación sísmica del volcán Concepción y la formación de un huracán de nombre Elena en las aguas del Mar Caribe. ¿Saben qué hubiera sido bueno? Que montaran un simulacro de una pandemia de coronavirus. Pero bueno, los heroicos empleados públicos que siguen obedeciendo al régimen porque la calle está dura serán premiados convirtiéndose en vectores de la epidemia. Hay tantas señales de que el gobierno cree que Nicaragua es inmune a la pandemia. Por ejemplo, los planes de Semana Santa van viento en popa. La misa campal en las ruinas de León Viejo este 5 de abril. Las alfombras pasionarias de León en Sutiaba el 10 de abril. En Granada el Via Crucis acuático. Eso es en dos semanas, cuando la curva de contagio vaya escalando en Nicaragua gracias a actividades masivas como esta. Quizás Anasha va a tener que encontrarle el giro turístico a entierros masivos en fosas comunes. Buena suerte con eso, Anasha. Por lo menos, las medidas de prevención se están aplicando donde realmente importa. La compañera Rosario tiene años de practicar el distanciamiento social del comandante. El gobierno recibió $1,000,000 del BESIE para enfrentar la pandemia y casualmente es lo que costó el búnker esterilizado del comandante Ortega. En el dinero está la clave de la estrategia del gobierno. Mientras más duro nos dé la pandemia, más donaciones van a pedir. Nicaragua sigue innovando y ha encontrado una nueva etapa en la pandemia del coronavirus. Sálvese quien pueda. Ante la irresponsabilidad del gobierno, nos toca a nosotros mismos cuidarnos. Haga como el comandante.
no salga de su casa. Vamos a hacer una visita, solamente recordarte sobre las previsiones. Esa mierda ya la sé, no quiero hacer ni verga de ustedes, yo va a la verga. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana patrocinada por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.